The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season. Jornadita de surfcasting. Pues nada, chicos, en esta ocasión estamos en la parte de aquí de Marbella. Hemos venido en busca de la dorada y nada, traemos cebo bastante bueno y traemos un poquito de todo, traemos bastante ganas de por lo menos después de 7-8 días estando trabajando, por lo menos he hecho una jornadita agradable. En esta ocasión vengo con mi hermano solo, venimos los dos solitos hoy. Y nada, vamos a disfrutar de la jornada entre hermanos. Vamos a ver si podemos sacar alguna pieza en condiciones hoy. Pues nada, chicos, vamos a enseñar el cebo con el que venimos hoy. ¿Vale? Un cebo bastante bueno, que traemos galeritas, traemos un poquito de todo, ¿vale? Y nada, vamos a buscar la dorada de todas las maneras posibles. Nosotros ganas le vamos a poner. Ahora que el pescado quiera comer, se quiera clavar, quiera salir, sea decisión de más y de la suerte que tengamos, ¿vale? Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte. Vamos a utilizar buenos materiales. Vamos a machacar un poquito lo que es la presentación, porque está la agua muy tranquila. Entonces la presentación es fundamental. Y nada, chicos, pues muchísimas gracias por la persona que esté viendo el vídeo. Nada, espero que lo disfrute con captura o sin captura, ¿vale? Bueno, nada, chicos, nos vemos. Bueno, quiero aprovechar para agradecer a Jesús de Sevilla Surfcasting, ¿vale? Y a su mujer por un detalle que ha tenido con nosotros, ¿vale? Nosotros tuvimos una quedada en Getare, que la verdad que no fue el día indicado, se nos complicó el día, ¿vale? Tuvimos problemas allí. Total, que ha tenido un detalle, ¿vale? Era una sorpresa, nos lo ha mandado por correo. La verdad que lo que cuenta es el detalle, ¿vale? El detalle y con el cariño que lo hace. Entonces, mira, os vamos a enseñar. Nos ha mandado para uno para cada persona del grupo, ¿vale? Uno para mí, otro para Francisco, para el primo, para Salvi, ¿vale? Y es un colgante que, si os fijáis, tiene un anzuelito. La verdad que es súper original. Yo no me lo esperaba. Y nada, esperemos que nos dé suerte, Jesús. Muchísimas gracias por el detalle, ante todo, a ti y a tu mujer. Esperemos que nos veamos en una jornada un día más agradable, con más escamas, que podamos disfrutar del día al completo. Que estoy seguro que próximamente nos veremos. Estoy seguro, vaya. Y nada, muchísimas gracias, ¿vale? Pues nada, a ver si sacamos una buena pieza hoy, una pieza bastante gorda, y te la podemos brindar a ti y a tu mujer. Pues nada, muchísimas gracias, Jesús. Pues nada, chicos, el cebito que traemos para afrontar la jornada es, fiaros, pasado por aquí, mira. Tenemos muergo,
Tenemos unos poquitos de muergo, bastante bueno. Tita de la grande, ¿vale? Tenemos tirita de la grande. Cuatro cajas de playa, de la especial, de la super. Una gambita, también por aquí, bastante buena. Gamba roja, para probar también para el sargo, ¿vale? Tenemos por aquí un poquito de mejillón. Tenemos por aquí lo que es la molla del mejillón, para probar también para el sargo y para dorar. Y el plato estrella es fiaro, el caramelito. Fiaro, por aquí, mira. Oh. Fiaro que es caramelito. Es una maravilla. Y nada, como no nos puede faltar nuestra galerita. Pues nada, este es el cebito que tenemos para hoy. Cebito, lo que son las galeras, la gusana de playa. Lo que son las galeras, la gusana de playa, pues nada, la hemos conseguido de la tienda de Deportes Willy, ¿vale? Del Noche Día, de Marbella. Pues nada, pues este es el cebito que tenemos para afrontar la jornada de hoy. Desearme toda la suerte del mundo y por lo menos que a ver si continuamos con esta racha que llevamos de por lo menos salvar bolos. Coge algo. Da igual que sea pequeño, lo soltamos y ya está, pero por lo menos entretenernos y tener una buena jornada. Que ya había ganas, después de 7-8 días trabajando, la verdad que ya tenía ganas uno de moja plomo. Nada, vamos a disfrutar del día, el día está estupendo, un día soleado, la mano la encontramos perfecta para dorar, la más plana, las aguas están transparentes, están calientes y nada, y está idóneo para que entre una buena dorada. Nada, vamos a intentarlo. Y ahora mismo es tempranito, será a las 9 de la mañana. Tenemos todo el día por delante y vamos a intentarlo de todas las maneras. Pues con esto vamos a intentar que no se nos pueda resistir ninguna. Vamos, chavales. Vamos a poner las cañitas a funcionar. Vámonos. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful too. Bueno, chicos, son las 2 del mediodía. A 2 del mediodía y tengo un cabreo que no es normal. Tengo un cabreo, de verdad, mira, me tiembla hasta la mano. Tengo un cabreo, pero un cabreo que no es normal. No es normal. Y os voy a explicar por qué, ¿vale? No ha dado tiempo a grabarlo. Mi hermano corriendo ha querido echarle mano a la cámara. Ha podido grabar un pequeño fragmento de ese momento. Pero voy a tener que cortar un cacho de vídeo porque de la cantidad de lo que ha salido de mi boca no es. Tira, ¿no? ¡Ha soltado! Es que no es normal. ¡Hija de puta! Ni una sola picada, solo la rera esa que salió, ni una sola picada en toda la mañana. He montado la galera de una manera nueva, ¿vale? Sin pincharla absolutamente. Para que quede viva. Llevaba como media hora la galera en el agua, viendo que no habíamos rayas, no he revisado la caña. Y estoy sentado con mi hermano, le estoy comentando tal, que si vamos a hacer de comer y tal. Y de repente la caña hace entera para atrás. ¡Pum! Se queda el hilo tirado en la arena. Claro. Pero lo más fuerte es que tengo dos cañas con el 18 zumbándole fuerte. Y esa a 30 metros con un pelo del 40. Total, que me tira el hilo en la arena. De repente me quedo mirando, pues tú sabes, te hacen los ojitos, te hacen así, te hacen tilín, ¿no? Dice, hostia, caña en banda, ¿no? Galera, sí, galera. Está el hilo tirado en la arena y de repente empieza a tensarse el hilo de una manera como que el pescado ha tirado hacia afuera, ¿vale? De repente tensa y me ha tronchado la caña hasta la última anilla, sacándome pelo. Brutal, brutal, brutal. Cuando le he echado mano a la caña, justo cuando estaba ya doblando, le he echado mano a la caña, le tiro, viene clavado. Era una sensación, un peso brutal,
porque era un peso brutal, unas cabezas que eso no era normal, era un cabezazo constante, pam, pam, pam. Y cuando lo tenía 5 metros le he visto la silueta y la silueta no era normal, señores. La silueta era. Sé que mucha gente no se lo va a creer. Yo me quedo con lo que me ha pasado. Entonces, ya es decisión de la persona que se los quiera creer o no se los quiera creer, pero la silueta en el agua, eso era un bicharraco redondo. Estoy casi seguro que era o dorada, porque la manera que cabeceaba, eso casi seguro que era dorada o sería un sargo brutal. Yo lo que sé es que la sensación era la caña doblada, le venía recogiendo y eso era una tensión. Y a los 4 metros, cuando le he visto el plomo en el aire, la silueta en el agua, me ha hecho y me ha escupido la galera. Claro, a la galera la estoy montando con un anzuelo del 1. Son galeritas así de este tamaño, la estoy montando con un anzuelo del 1. Y seguramente ha sido que se ha clavado por el filo del labio, se ha clavado, no lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo lo que sé es que me ha escupido el cebo y ya está. Y me quedo con eso. Me quedo con eso. Eso ya es la segunda vez que me pasa en mi vida. O sea, ya me pasó una vez la cala de mi hija con un cangrejo de esto de violinista. Me pasó en la caña pequeña de mi hermano, que también no entró a 20 metros, no entró un bicharraco, y la misma sensación. Y nada. Y ya os digo, tengo contento por ese momento que lo he tenido ahí con la línea recta y tensa, pero tengo un mal cuerpo brutal, porque picadas así y bicharracos así, puedes venir 90 jornadas, un año, 2 años y no te entra nunca, ¿sabes? Y para una vez que te entra, pues. Y lo más fuerte que me ha entrado a las 2 del mediodía, que es cuando tenemos la marea abajo del todo, que ni siquiera estaba la marea llenando. O sea que increíble, señores, increíble. Pues nada, eso es lo que ha pasado. Y vamos a ver, vamos a intentarlo de aquí a lo que reste de jornada. Y vamos a intentar de todas las maneras. Nos quedan ahí galeras para pa aburrir, nos quedan gusanos de playa, nos queda, o sea, muergo. Y vamos a intentarlo y vamos a ver si podemos clavar, aunque sea alguna pieza buena, por lo menos para pa que la veáis. Pero me da mucha pena, me da mucha pena, porque ese pescado lo hubierais disfrutado junto a mí, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a poner? Ah, chicos, vamos a poner una galera de la manera que nos ha entrado la pica antes, ¿vale? Que hemos perdido el pescado que ya he explicado. ¿Vale? A ver si esta vez conseguimos que se llegue a clavar alguna pieza buena. Fijaros la galerita. Fijaros la galerita. Totalmente viva. Pero en esta ocasión tenemos el anzuelo por fuera, ¿vale? No vamos a pincharla. Tiene aquí un huequecito entre las dos últimas patas, pues vamos a dejar ahí, ¿vale? Cogemos licra de la fina fina, ¿vale? Y le ponemos por donde tienen empatilladito, pero así muy suave, ¿vale? No le vamos a apretar para no matarla. Pero, ¿por qué la vamos a preparar de esta manera? Porque la vamos a lanzar cerca. Vamos a lanzar unos 30 metros, 40 metros como mucho, ¿vale? Ponemos de esta manera. Ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Desterramos. Ponemos así. Vale. Fijaros la galerita como queda, ¿vale? Fijaros. Se mueve totalmente. Ahora vamos a coger. Vamos a coger otra galerita que está muerta. Le vamos a quitar la cabecita, ¿vale? Y el cuerpo se lo vamos a pegar a la parte de aquí, de donde teníamos lo que es la patilla del anzuelo, ¿vale? Le licramos aquí suave, ante todo suave, ¿vale? De esta manera que conseguimos que la galera, cuando se pegue una hora en el agua, va a seguir viva, siempre. Fijaros. Fijaros la galera como queda.
¿vale? Y esto va a estar todo el rato, va a estar en el agua así moviéndose. Pues nada, la muerta aquí, la galerita. Bueno, vamos a echarla al agua. Pues bueno, chavales, pues nada. Ahora llega uno de los momentos que hay muchísima gente que ve los vídeos y es una de las partes que más le gusta, ¿vale? Que es el papeo. Y nada, le hemos hecho una pequeña intro, ¿vale? Una pequeña intro para que tenga también su huequito mi hermano, ¿eh? El momento MasterChef. Pues nada, chavales, vámonos, adentro intro. Bueno, ¿qué pasa, Carlito? Aquí tenemos al cocinero, al dos estrellas Dorayiki, ¿eh? Hacemos dos, ¿no? Ahí. Vale, ¿qué nos trae de menú, Carlos? Y venimos los dos solos, ¿no? Y hamburguesa. Sí, pero no hamburguesa cualquiera, hamburguesa de Angus, ¿no? De Angus, de la cara. No, pero no vea, ¿eh? La carne picada. Toda la noche picando la carne. Sí. Ahí. Qué manejo, ¿eh? ¿Esto para qué? ¿Para que no se quede crudo? No, vea qué pinta tiene esta hamburguesita, ¿eh? Y las otras dos para. Y aquí tiene su puesto. Claro. Uno tiene su puesto con la bujita, su carne y dos, y él tiene aquí su mesita. ¿Eh? Tiene ahí su platito preparado, su cubierto, su sal. ¿Eh o no, Carlos? Sí. A darle leña, ¿no? Vamos a ver si quiero mover una carne. Hemos tenido quitando la herrera que pica en Carlos lo que se ha ido ahí. Una pena, pero bueno. Era para ti. Vamos a disfrutar, ¿no? Aquí está el tío que está aquí resfriadillo, ¿eh? Y dándome compañía. Ahí. Regalito, ¿qué? ¿Cómo va esto? No veas, ¿eh? En la fase 1. Oh, vaya, qué pinta tiene ese chiquillo. Y a la plancha. A la plancha. Bien. El aceite no, con el cardito que suelta la misma carne, ¿o no? Porque mucho aceite no es bueno abusar del aceite, señores. El aceite es bueno, pero no abusa de él. No me gusta el aceite. ¿O no? A mí me pasa igual. Demasiaron. No, el tenedor. Oh, qué pinta, chiquillo. Echar tío, ¿o no? Yo no le super glue, ¿no? Sí. Super glue blanco y super glue rojo, ¿no? Sí, como el abuelo que ha venido. Está bueno. Oh, fiaros. Madre mía. Hay hambre ya, ¿eh? Sí. Aperitivo. Un aperitivo, ¿no? Está bueno. Pescado no sale, pero... ¿Comemos o comemos? Comemos, ¿o no? Porque como venga el abuelo le va a ser el aperitivo a la prima. Amai. Oh, qué tomatito. No ve qué pinta, ¿eh? Bueno, chavales, vamos a comer y os seguimos contando. Venga. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time.
Pues chavales, pues nada, vamos a gastar últimos cartuchos, ¿vale? Nos queda una galerita, que fijaros que galera, mira. Vamos a meterle la galerita. Esto se las vamos a poner de la manera que a mí siempre me funciona más, ¿sabes? Anda que no está viva, ¿eh? La cogemos, la pinchamos por aquí. No le metemos hasta el fondo, porque si no la vamos a sacrificar rápido. Pero es de las veces que a mí menos pica más fallado. A ver, se queda totalmente viva. Le vamos a poner un poquito de licra. La invisible, de estonfo. Ponemos así. Un poquito de esto. Y vamos a buscar a ver si ya sale algún sarguito apañado, sale algún robalete, porque llevamos todo el día que no vea. Fijaros de qué manera queda. Nada, vamos solo el agua. A ver si se quiere convertir en un buen robalo. Y nada, chavales, vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Venga. ¿Esto qué es? No baila. No baila, baila. Por fin. Por fin. Levántala. Chavales. Por fin. Salvamos el bolo. Por fin, por fin, por fin. ¿Cuántas horas hay que machacar, chiquillo, para sacar pescado? ¿Cuántas horas? Pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir, parece que ha empezado la actividad. Vamos, chavales, esta se la vamos a dedicar a Adri, ¿vale? Va para ti, para tu mujer y para tu futuro hijo, ¿vale? Que viene en camino. Se va a dedicar a Jesús de Sevilla, ¿vale? Con todo el cariño. Y a todos ustedes. Buenas, chavales. Vámonos. Y viene. Y viene muy doblado. Otra. De tú. Vámonos. Vámonos, chavales, un besugo. A coger, le vamos a dar captura suelta, ¿vale? Mira, se está animando la cosa. Vámonos. No, no está clavando. ¿No? No. ¿O viene para ti? No. Me pongan un cabrón. No se ha clavado, tío. No, pero este venía de rebote. Bueno, sí. No. ¿Qué subo? Chavales, un besudito. Chavales. Un besudito. No, fijaros. Un besudito. Aquí tenemos el besuguito. Pues nada. La pica que tú has visto, Carlos, no ha sido esta. No. Esta venía después. Pues nada. Vamos a quitarlo, lo vamos a echar al agua. Vámonos. Bueno, chicos, pues vamos a echar al agua, ¿vale? Un chiquitito. Y nada, vamos a darle libertad. Vámonos, ahora que nos deba. Mierda hay ahí, tío. Mierda hay ahí. Bueno, chavales, hemos tenido una picadita. Fijaros el péndulo. Lo tenemos a la altura del carrete, ¿vale? Y fijaros dónde me lo encuentro. Aparte que la hemos visto. Hemos visto que ha caído, pero vaya, de lleno. Y nada, y no sé lo que hay, si son pirañas, no son pirañas, pero por lo menos el sebo lo estamos gastando. Y nada, vamos a testearla a ver de qué se trata. Galerita, vamos a ver. Están banda total, vale. Ha dado bien, ¿eh, Carlos? Sí. Ha dado bien, pero bien.
Vamos a ver de qué se trata. Ojalá sea ya una buena pieza, un barco o algo, tío. Nada, hoy no clava, hoy la cosa no sé, tío. ¿Veis si son besugos? Ya cogí un par de besugos, tío, pero es que no clava. Cuando no clava es porque es pescado chico. Seguro, vaya. Estamos gastando el cebo, que es lo que importa. Vaya, mira. Han reventado la galera, tío. Fijaros cómo han dejado esto. Vamos a ponerle otra. Un par de ellas. Ya por gastarlas. Las tenemos muertas la mayoría, pues. Yo lo que hago, como siempre, a la galera siempre la atacan a la cabeza, como están muertas. Yo lo que hago. Ponle las dos cabezas. ¿Qué? Ponle las dos. No, lo hago de otra manera, porque lo que más llama la atención del pescado es la cabeza. Entonces yo lo que hago es la pincho por aquí como si fuera, estuviera viva. La dejo aquí, ¿vale? Y ahora cojo la muerta. Bueno, las dos están muertas, pero bueno. Aquí con mucha paciencia. La pego. No le quito la cabeza, ¿vale? No le vamos a quitar la cabeza. Y ahora lo que hago con la licra, con mucho cuidado, porque cuando están muertas se parten muy fácil. Yo lo que hago de esta manera. La de arriba la tengo asegurada, ¿vale? Porque le he pasado ya lo que es el anzuelo por allí. Ahora lo que hago, esta se la volteo para atrás. Ahí le hago la de la niña surfista con la cabeza para atrás. A ver, y ahora que la licro, la dejo de esta manera. No se la quito para que llame más la atención el pescado, como tiene lo que más le gusta en la cabeza y el olor. Qué suerte, pues. Y quedaría de esta manera. Ahora tenéis, chavales. Nada, voy a tirar al agua y a ver si quiere que la vaya de una vez, porque no es normal, chiquillo, no es normal. Bueno, chavales, aquí tenemos la galerita que os he explicado antes. Ha sido caer, no ha pasado ni dos minutos, ya la han pegado. Han pegado un picotazo. Vamos a ver si lo que pasa aquí con el péndulo. Pero vaya, que pescado chico seguro. Vamos a ver si le da, si vuelve a repetir. Vamos a ver si vuelve a repetir. Nada, que cuando le grabo no quiere mover. Pues nada, vamos a ver si vuelve a repetir. Si no, pues a proceder otra vez a encarnar. Pues nada, chavales, tenemos piraña. ¡Oh, qué pica, chicos! ¡Qué pica más bonita! Que pica más bonita, toma, Carlos. Toma. Sí, se la ha llevado, ¿no? La va, ¿eh? Por derecho. Pues la he visto yo. Ese gordo, ¿eh? Pero tú tranquilito. No, ahí viene para ti. ¿Ha soltado, tío, Carlos? No, no. Sí. Ha soltado, era bueno, tío. Joder, ¿qué pasa, tío? Joder. Era una baila, creo, y gorda, ¿eh? Madre que parió, tío. Joder, chavales. Este era gordo, Carlos. Este era gordo, ¿eh? Joder, tío. Lo he notado que estaba clavado. ¿Cómo coño se ha soltado, tío?
Madre mía, hoy no es el día, ¿eh? Hoy no es el día, hemos perdido ese a las 2 del mediodía. Ahora nos ha pasado esto con este, tío. Bueno, chavales, venga, no vamos a rendirnos. Siempre suma y nunca resta, ¿vale? Vamos a volver a encarnar. Yo te doy para la otra, chavales. Vámonos. Déjala, que coma. Bueno, chavales, recogiendo, hemos tenido a la gusana playa, una picadita para que tú veas. Ay, bueno, sí, yo, ¿eh? Ahí viene. Yo subo. Lo que yo te he dicho, he acertado. He acertado. Chavales. Pues nada, otro besuguete. Hay una cosita. Pedro, date un arroz fishing. ¿Vale? Para mi colega Pedro. ¿Vale? Date un arroz fishing. ¿Este entra en el ranking, Pedro? Un saludito para tu arroz fishing. Ese grupo estupendo. Y nada, vamos a darle captura y suelta. Como dice mi colega Pedro, va a darle capturis de suelta. Viene, mira, fíjate. Por el labio. Viene por el labio cojito, así que este animal no va a sufrir nada. Y vamos a intentar quitárselo de la mejor manera posible, que no le haga daño. Ahí. Hasta ahí, hijo. Esto es como un piercing, esto es como el que va a hacerse un piercing. Ahí. Buenas, chavales. Vamos a tirar la agüita. Ahora te está tirando. Me subo. Otro me subo, pero tiene mal cogido, ¿no? Sí. No veo. No vea cómo ha tirado el gasón, ¿eh? Claro, este viene cogido. Normal. Viene cogido de una manera. Buenas, chavales. Otro besuguete. No, ya han entrado los besugos, ya, tío. Es imposible, ¿eh? Vamos a echar al agua. Buenas, vale. Chavales. Hoy es noche de morrugos. De besuguete. Hoy es noche de besugo, ¿eh o no, Carlos? No ve, ha entrado una mancha de besugo, no ve, a los compañeros allí están sacando besugo, nosotros también sacando besugo. Hoy es noche de besugo. Pero bueno, mira, por lo menos gastamos el cebo. Así que vamos a tirarle porque yo creo que en esta tenemos otro. Vamos a tirarla. De algo, ¿eh? No sé si pesa mucho para hacer un besugo. Es que la parte de ahí hay como bancos de arena, sí. Y hay lasca, y ya no sé yo si como me roza, por eso me pesa mucho más, ¿eh? Pero esto no tiene pinta de un besugo. Si viene por lo alto del agua, es un besugo. Besugo. Otra. Me equivocaba, chavales.
¿Cómo conoce uno ya sus cañas, eh? Pues mira, por lo menos están teniendo suerte de que viene un pollo por el lado. Que por lo menos el animal no muere, ¿vale? Mira, mira por dónde viene cogido, mira, 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 mira. Pues nada, vamos a darle libertad. Vámonos para abajo. Hasta luego. Vale, chavales, otro pezú que te creo que hay aquí. Vamos a ver. No, sí. Creo que no está llegando aquí. No, no la ha clavado. Bueno, chavales. Apagado. Con nosotros. No, lo tiene, lo está apagado. Pues nada, está aquí con nosotros Juan, un suscriptor y un amigo. De Subcasting Dream Team Marbella. Vamos ahí. Y nada, aquí con los chavales, buena gente y nada, echando un ratito en buena compañía. Por supuesto. Y nada, ¿qué habéis sacado por allí? Ah, besubillo y una bailita. Lo que hay. De momento poca cosa, pero bueno. Por lo menos a zarpar bolo. Ahí está, vamos a echar un ratillo más a ver qué sale y si no, pues ya está. Aprovechar la orilla y a ver si tenéis suerte, sacáis un zarguetón o. Ahí está, y aprovechar los ratitos en buena compañía con los colegas y. Eso es lo importante de la pesca, venir y disfrutar. Echar buenos ratos. Y eso. Y conocer a gente, buena gente como ellos. Pues nada, chavales. Nada. Aquí dejo a los compañeros. Que sigan con la jornada y nosotros, pues, a lo nuestro. Nada. Nos vemos, chavales. Encantado. Vámonos. Bueno, chavales, pues nada. Quiero aprovechar para felicitar a mi colega Zarbi, compañero de grupo. Y nada, resulta que está ahí al lado de casa, ¿vale? Está ahí al lado de la casa, ha hecho un ratito. Esta vez es que se compra un choquito y tal. Y va el tío y ha sacado una baila bastante buena y ha sacado un sargo, bueno, un sargo apañado, ¿eh? Sargo quilero, ¿no, Carlos? Sí. Un sarguetón quilero. La verdad que precioso el sargo. Y nada, a aprovechar para felicitarlo. Y os voy a poner por aquí, os voy a poner la imagen para que veáis el sargo tan bonito que ha sacado el compañero. Y para que lo disfrute también ustedes. Pues nada, Sarbi, máquina, enhorabuena, campeón. Ya está, y hay que machacar, echarle horas y a ver si nos coincidimos en estos días y nos vemos prontito, como dice Francisco, las playas, ¿vale? Pues nada, chicos, me parece a mí que vamos a dar la jornada de hoy por finalizada. Llevamos desde las 7 de la mañana en pie, son las 9 más o menos, ¿no, Carlos? Y estamos ya reventados. Mira, contento, ha salido esa baila preciosa. Hemos perdido dos capturas bastante buenas, pero la pesca es así. La pesca hay que machacar, hay que echarle horas y las capturas no vienen solas. Y bueno, por lo menos, mira, una baila más que sumamos al canal, como yo digo, ¿vale? Siempre sumar, nunca restar, ¿vale? Aparte del más y mejor. Pues nada, chicos, como dice Francisco, ¿vale? Nos vemos en las playas. Espero que haya gustado el vídeo. Nos vemos la siguiente. Y más y mejor, chavales. Y ante todo, saludar a los suscriptores que tenemos en la parte derecha de la playa, que ha venido el hombre a saludarnos. Pues nada, mandarte un saludito y que tengáis suerte con esa gusanita de playa que te he dado y esa tita. Espero que saquéis un bicharraco esta noche. Pues nada, chavales, la pesca es así, hay que llevarse bien con todo el mundo, hay que disfrutar de este deporte entre todos y nos vemos en la siguiente. No os perdáis cada vídeo, suscribirse, dejar el like si os ha gustado y nada, chavales,
nos vemos la siguiente. Vámonos.